La vida se mide en hondura y no en largura. Y así, el escandio de esta no lo han de dar los amaneceres, sino los momentos meritorios dignos de ser recordados. Pues solo el hombre que ha vivido de verdad afronta la muerte de cara. Hace justamente un año, para enero de 2019, comencé a escribir para el periódico de Aragón, una vez al mes, una especie de página de pensamiento donde ellos me permitían indagar sobre cualquier aspecto de la vida o la muerte. La verdad es que he estado trabajando con la editorial del periódico de Aragón, que es Prensa Diaria Aragonesa, y con ellos ha sido una ida y vuelta, y he de decir que se han portado muy bien conmigo en el punto de que me han dejado tomar decisiones del proceso de publicación. Y la idea de escribir esto era una forma de aclararme yo. Era ver si yo podía realmente entender esas cosas que yo pensaba sobre la vida o sobre los aspectos del mundo que me rodea, a ver si de alguna forma clarividente era capaz de explicárselos a otro y de entenderlos yo mismo. Es que realmente, si yo no hubiera volcado mi alma en esto, no tendría ningún sentido el haberlo hecho. Es decir, hay que entender, como decía Walt Whitman, quien toca este libro no toca un libro, ¿no? Toca un hombre. Es decir, esto y yo somos la misma cosa. La mejor forma de conocer quién soy yo, qué pienso, cuál es mi idea, es este libro. Hombre, la verdad es que una de las cosas que sí me puedo, de alguna manera, no sé si jactar o estar contento o decir con alegría, es que este libro dimana de muchísimas fuentes. Es decir, yo no soy un pensador en ese aspecto que sea realmente fiel a ningún autor en especial. Digamos que de cada uno de ellos me quedo con una parte, ¿no? Como decía Heidegger, lo importante del hombre es que no sea pensado, sino que piense. Que no coja ideas manidas que le ha dicho un tercero y las lance o las vuelva a lanzar al mundo, sino que tenga las suyas propias, ¿no? También es un poco la idea del libro. Es que, claro, como las palabras contienen lo que queremos poner en ellas, el poder de las palabras es tan grande como el que nosotros queramos arrojar ahí. Cuando me preguntan cuál es mi patria, respondo siempre recordando lo que decía el granadino Francisco Ayala. Mi patria está allá donde se habla español. Y así es, pues es en esos lugares donde siento que puedo expresar no solo el contenido del mensaje, sino la carga emocional plena asociada al mismo. De lo que me he dado cuenta es que el escritor tiene siempre que escuchar de alguna manera, pero no tomar realmente en serio ni las buenas, ni los halagos, ni las buenas opiniones, ni por supuesto los vituperios o las increpaciones o las cosas que te pueden en un momento determinado pues decir, oh Dios mío, ¿no? ¿Por qué sigo haciendo esto? Si... No, no. Es decir, ¿esto por qué lo hago? Para aclararme yo. Perfecto.